Muchas gracias, ministra. Ministro, buenas tardes a todas y todos. Como venimos haciendo diariamente, comparezco ante ustedes para dar cuenta de las incidencias y actuaciones que se vienen desarrollando desde la semana pasada ante las condiciones meteorológicas adversas y extraordinarias que estamos viviendo. En este sentido, he elevado hoy al Consejo de Ministros un informe provisional con la información detallada en este ámbito. En este balance, desgraciadamente, tenemos que lamentar hasta la fecha el fallecimiento de cinco personas. Dos personas fallecieron en Andalucía al ser arrastrado su vehículo por el río en la localidad de Fuengirola, Málaga. Un varón de 54 años falleció en la localidad en el municipio de la Comunidad de Madrid de Zarzalejo. Y, por último, en la noche del domingo pasado, al lunes, fallecieron dos personas sin hogar en Barcelona. Quiero desde aquí enviar las condolencias en mi nombre y en el de todo el Gobierno a los familiares y amigos de estas personas fallecidas. También hemos de reseñar el accidente que sufrió un operario del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana cuando volcó el quitanieves que conducía en la provincia de Castellón y al que enviamos nuestro deseo de pronta recuperación. A lo largo de la geografía española se han producido además diferentes incidentes. En Andalucía, por ejemplo, la caída de un muro en la localidad, en el municipio de Algeciras, provocó heridas en dos personas, una de ellas menor de edad. En esa misma comunidad autónoma se llevó a cabo el rescate de cinco personas que iban en coche arrastradas por la corriente. En Canarias, en concreto, en el puerto de las nieves, en Gran Canaria, se activó un amplio dispositivo de seguridad y emergencias para atender a los pasajeros y tripulantes de un ferry que había encallado durante las maniobras de atraque. En diferentes puntos de la geografía española, especialmente en Castilla-La Mancha, en la comunidad valenciana y en la provincia de Jaén, se han producido además cortes puntuales de suministro eléctrico que ya han sido subsanados. Respecto a los planes activados en el informe que he elevado hoy al Consejo de Ministros, se detalla asimismo todos los resortes y planes que se han activado para hacer frente a esta situación y poder articular todos los recursos públicos necesarios para hacer frente a la situación y que forman parte del Sistema Nacional de Protección Civil. El Estado, quiero dejarlo claro, ha desplegado todos los recursos a su disposición para asegurar la integridad y salud del conjunto de los ciudadanos. Inmediatamente después del primer aviso de la Agencia Estatal de Meteorología, el pasado 5 de enero, desde la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, emitimos un aviso y reunimos a la Unidad de Valoración de Riesgos con la Dirección General de Tráfico, la Dirección General de Carreteras. Y la propia AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología, para analizar las posibles repercusiones de la borrasca y articular las respuestas oportunas. A partir de ahí comenzaron, sin descanso, vuelvo a decir, 5 de enero, los trabajos previos que nos permitieron, entre otras cosas, activar el dispositivo de vialidad invernal, posicionar unidades de la Unidad Militar de Emergencia fuera de sus bases para acercarlas a los lugares de previsible mayor riesgo. Esta fue, por ejemplo, la razón que la UME fuera desplazada previamente ante esas emergencias que se estaban eh, definiendo a la zona de Albacete, a la zona de Castilla-La Mancha, para poder actuar a la mayor brevedad posible, preveyendo de que iba a ser solicitada su intervención, como finalmente aconteció. También, se prepararon las agrupaciones de tráfico de la Guardia Civil y el sistema de aeropuertos y el transporte ferroviario. Se diseñó el dispositivo de embolsamiento de camiones y se alertó a todas las delegaciones de Gobierno y a las comunidades autónomas concernidas por la emergencia que estaba prevista por la EMET. En cuanto a la Agencia Estatal de Meteorología, elevó de nuevo el pasado jueves a primera hora, 7 de enero, la alerta que había definido el día 5 sobre la dureza del temporal que se avecinaba, el director general de Protección Civil, y a las 10:50 horas de la mañana, activó de ese jueves 7 de enero la fase de preemergencia de situación operativa 1 del Plan Estatal General de Emergencias del Estado, el PLEGEM. Quiero recordarles a todos ustedes que este plan estratégico fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 15 de diciembre. Gracias a disponer de este marco normativo y de poder articular la fase aludida de preemergencia sistema operativo 1, se estableció por disposición del mismo el Comité, se constituyó el Comité Estatal de Coordinación y Dirección, el CECOT, que se reunió ese jueves 7 de enero a las 13 horas. En la sede del CENEM, del Centro Nacional de Coordinación de Emergencias, presidido por quien les está hablando y con la participación de la subsecretaria del Ministerio del Interior, del director general de Protección Civil, director general de Tráfico, miembro también el jefe de producción de la AEMET y también el, el representante, el director de Protección Civil 112 de la Comunidad de Castilla-La Mancha que en ese momento era la zona más afectada o donde la previsión era más importante. Le refiero jueves 7 de enero y a la tarde a las 16 horas en, con carácter estrictamente técnico se volvió a reunir el CeCOT el cual se ha venido reuniendo ininterrumpidamente desde esa fecha lo seguirá haciendo y desde el domingo presidido por el Presidente del Gobierno. La, la, la borrasca también conllevó la activación de planes y protocolos autonómicos en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla-León, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, Canarias, Cataluña, región de Murcia y La Rioja, así como el plan de actuaciones invernales frente a contingencias de nieve y hielo en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas. Toda esta malla de recursos y planes específicos activados con antelación han permitido una respuesta de todas las administraciones, de la administración estatal, de las administraciones autonómicas, de las administraciones locales, que todos formamos el Sistema Nacional de Protección Civil, con una coordinación efectiva entre todas ellas, entre todas estas instituciones, y el aseguramiento de los servicios esenciales y de las infraestructuras. Críticas. En cuanto a la movilización de recursos, en el citado informe elevado al Consejo de Ministros se hace referencia a cómo la activación de los planes que les acabo de reseñar han permitido la movilización de los recursos necesarios. Por parte del Ministerio del Interior destacan los 28.000 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, principalmente de la Guardia Civil, que en algunos momentos han llegado a ser de 48.000 que están trabajando sin descanso desde el pasado jueves en labores como el auxilio de personas, de las vulnerables, especialmente el aseguramiento de los servicios y bienes esenciales o la asistencia a los servicios de emergencia para que los mismos tuvieran lugar de la forma más adecuada. La Dirección General de Tráfico, además de los 1.600 miembros de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, movilizó a 685 operarios de los centros de gestión de tráfico, cuyo trabajo está resultando vital para prevenir incidentes importantes en las carreteras. Estos centros de gestión han llegado a embolsar, con carácter previo a la nevada importante de la tarde del día viernes 8 de enero, a 11.311 camiones en 127 áreas establecidas específicas al respecto. Una tarea que ha resultado ser clave en el buen desarrollo del tráfico rodado. Desde la Dirección General de Tráfico también se ha coordinado la provisión de víveres y mantas a los conductores así como los trabajos de retirada de los vehículos abandonados. Se han retirado al día de hoy de vehículos de vehículos coches de particulares al día de hoy 600 vehículos a los correspondientes depósitos municipales. Estos embolsamientos realizados previamente han evitado colapsos difícilmente de gestionar en otro caso, como hemos podido ver en otras emergencias surgidas en años previos. Por parte del Ministerio de Defensa han participado. A la fecha, un total de 1.600 efectivos entre la UME y el resto de las Fuerzas Armadas, principalmente el Ejército de Tierra. El sistema de protección civil ha generado 21 activaciones de la UME y de las Fuerzas Armadas. De estas activaciones, 15 lo han sido en la Comunidad de Madrid, incluidas las relativas a infraestructuras estatales especialmente la de transportes y dos activaciones para realizar labores en la ciudad de Madrid. El Ministerio del Interior activó asimismo a las 12 horas del pasado 7 de enero el convenio de colaboración con la Cruz Roja Española para atender a las personas con mayor vulnerabilidad en la Cañada Real de Madrid. Cruz Roja Española desplegó 222 camas, 222 kits de higiene y 1.222 mantas en el albergue de la Cañada Real, Iglesia de la Cañada Real y Polideportivo Cerro Almodóvar, situado en Vallecas. Por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se activaron 1.300 máquinas quitanieves y 3.000 operarios que llevan trabajando en las carreteras de todo el país. También se activaron 5.700 trabajadores en el ámbito de ADIF y 1.500 en el ámbito de AENA. Hemos contado asimismo con los 600 efectivos de la Brigada de Labores Preventivas dependientes del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. A estas cifras hay que sumar los efectivos de protección civil y de los distintos servicios de emergencia. Respecto a la situación actual, y como venimos insistiendo en las últimas horas, queremos destacar que seguimos en alerta, en este caso por la ola de frío que está azotando especialmente el centro y el este peninsular. La Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, mantiene la alerta roja por temperaturas mínimas de entre menos 12 y menos 16 grados en Albacete, Ávila, Burgos, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Segovia, Soria. Teruel, Toledo, Zaragoza y Madrid. Por este motivo, insistimos en el llamamiento a la precaución y la prudencia y en la necesidad de evitar cualquier desplazamiento que no sea estrictamente imprescindible. La Dirección General de Tráfico informa de que en la actualidad hay 527 carreteras afectadas por hielo y nieve. De ellas, 113. Vías se encuentran cerradas y en 128 es obligatorio el uso de cadenas. De la red principal solo se encuentra cortada la CM43 a la altura de Illescas y con cadenas la CM41 a la altura de Cedillo del Condado, ambas en la provincia de Toledo. Es importante igualmente destacar que ya no tenemos camiones embolsados y que en la comunidad de Madrid. Los polígonos y los accesos a Madrid se encuentran operativos. Tanto las fuerzas de seguridad del Estado, las fuerzas armadas a través de la UME y de efectivos del Ejército continúan trabajando en el auxilio de personas necesitadas, en la limpieza de viales e infraestructuras y en el aseguramiento de los servicios esenciales y las infraestructuras críticas. Destacan los servicios de las Fuerzas Armadas de apoyo sanitario entre otros en el traslado de enfermos para diálisis a los centros hospitalarios. En lo referente a las infraestructuras de transporte, reseñar que los servicios de trenes de larga distancia se están recuperando paulatinamente. En el día de ayer circularon ya 133 servicios de alta velocidad y de larga distancia y la conexión AVE-Madrid-Zaragoza-Barcelona se restituyó a las 14 horas. En cuanto al transporte aéreo, señalar que el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas opera desde ayer desde sus tres terminales. Ayer se operaron ya más de 120 vuelos. Como ven, las, las tareas de previsión y preparación, la coordinación entre todas las administraciones y el trabajo de miles de funcionarios públicos a los que una vez más, como ha hecho la ministra portavoz, queremos agradecer y felicitar por su dedicación y entrega, han conseguido la preservación de los servicios esenciales y de las infraestructuras críticas. En la fase de respuesta y recuperación en la que nos encontramos, se está llevando a cabo la pronta restauración de los ámbitos que se han visto afectados y que todavía se están viendo afectados. De forma paralela a estas imprescindibles tareas de respuesta y recuperación, estamos realizando ya los necesarios trabajos de evaluación de daños. Hemos empezado a realizar los trabajos de evaluación de daños para poder estudiar y articular las necesarias ayudas en los parámetros legalmente establecidos y a todos los afectados. Aunque para poder, evidentemente, tener una evaluación definitiva del conjunto, habrá que esperar a que concluyan los adversos episodios meteorológicos que estamos viviendo, pero que ya estamos trabajando en esa evaluación. Y es que, como venimos reiterando, es importante que los ciudadanos y las ciudadanas cuyo comportamiento está siendo una vez más ejemplar tengan claro que la alerta no ha terminado y lo repetiremos. Y que es necesario seguir extremando la precaución y la prudencia, tanto en los desplazamientos a pie como en vehículo, que uno y otro deben de ser inevitables. Y la palabra inevitable en sentido estricto, pero agradeciendo esa solidaridad del conjunto de la ciudadanía, ese elemento de autoprotección, que es un elemento de protección del conjunto de la sociedad y que es una manifestación precisa de la solidaridad que nos debemos unos a otros. Muchas gracias.